amigos de TechCetera. Hoy estamos con Amican. Él nos va a contar un poco sobre lo que está haciendo ahora y sobre un invitado muy especial de LG. Hola amigos de TechCetera y gracias otra vez por estar aquí. Amican Mielovetsky, gerente de ventas regional de MediaTek. Y en realidad hoy estamos aquí en Bogotá con LG para hacer un poco de trabajo sobre el nuevo producto que están lanzando, el LG Q60, que tiene varias cosas interesantes, de ello el tema de triple cámara, y vamos a hablar hoy un poquito qué ventajas nos da la triple cámara, entre otras cosas que el LG sí está moviendo, es el tema de sonido 3D, lo he escuchado y está muy bueno, la verdad, cuando uno usa audífonos o un parlante vía Bluetooth, tiene, entiendo, también un grado militar de protección, o sea, contra agua, contra caídas, pero vengo a hablar de lo que hay adentro, claro, que eso es lo que nos dedicamos nosotros. Es un chipset, ya que hablamos bastante de él, en nuestro Helio P22, o conocido también como el MediaTek MT6762, el que está metiéndose cada vez y cada vez más en diferentes dispositivos, ahora en el LG Q60, para lo que llamamos el New Premium, traer características premium a la gama media. Como pueden ver, ayuda a tener un diseño flaco, muy delgado, ¿no? Muy delgado, aunque tiene tres cámaras y el botón de asistente de Google. Pero además es un octa-core en 12 nanómetros. Como saben, es una tecnología mucho más pequeña para esta gama de teléfonos. Es muy importante porque es una tecnología de chipset bastante avanzada que nos da un beneficio de consumo de batería y eficiencia del procesador, que no es muy común en esta gama. Adicionalmente tiene un GPU, una unidad de procesamiento gráfico, de Imagination a 700 MHz, que es bastante bien para poder jugar buenos juegos. Y tenemos también el APU, la unidad de procesamiento de inteligencia artificial, donde nos ayuda acá lo que llama LG, que es la cámara AI Cam, o la cámara de inteligencia artificial, para identificar objetos, o si es comida, o depende del lugar que estemos, y también nos brinda la mejor selección de foto bajo las condiciones de luz que estamos. Entonces, adicionalmente tenemos el BPU, la unidad de procesamiento de visualización, que nos ayuda a procesar aún mejor la fotografía. Entonces, ¿cómo funciona? Sacamos la fotografía, llega el APU, que es la unidad de procesamiento de inteligencia artificial, que ya hace un procesamiento y mejora de la imagen, y esa imagen es enviada al procesador de imagen. Entonces, ya de un principio, la imagen que recibe el procesador de imagen es de mucha alta o de más alta calidad, lo que vamos a ver una foto mucho más nítida y de alta calidad. Entonces, aquí un poco para contarles de lo que vamos a hablar hoy, que es el tema de qué beneficios tiene triple cámara. Entonces, para ir contando, antes de hablar de eso, tenemos que entender la problemática de una cámara. De hecho, una de las preguntas que todo el mundo tiene es, como hay varias escuelas, hay unos que dicen cámara en blanco y negro, cámara en color y un macro, ¿cierto? Hay otros que dicen tele, gran angular e incluso ultra gran angular. ¿Cuál es la escuela que eligió LG en compañía de MediaTek? Bueno, esa es justamente cuando tienes dos cámaras, puedes elegir qué configuración de cámara quieres, depende de las aplicaciones que vas a incluir en el teléfono. Entonces, depende de las características de la cámara, puedes tener solo bokeh, o zoom óptico, o solo mejora de imagen. Al tener las tres, cada vez elige dos, depende de la aplicación, y gana. Es como si tienes tres veces dual cam en un teléfono, y esa es la ventaja de tener tres. Perfecto, o sea, lo que hace es, usa las tres cámaras para ampliar la facultad que estás usando, o la funcionalidad. Exacto, es como si tenemos tres veces dual cam. Bueno, y la siguiente pregunta que todo el mundo se está haciendo y que nos han hecho en otras reseñas es, ¿la inteligencia artificial ahí qué hace?
Muy bien, entonces acá son dos cosas principales que tiene. Uno es el desbloqueo facial, obviamente, y dos es, mejor dicho, perdón, tres cosas. Es el desbloqueo facial, lo otro es el AI Cam, que básicamente hay dos cosas importantes. Una es la identificación de la mejor imagen y el preprocesamiento antes de tomar la imagen, y dos, identificar el objeto. Algo que también incluye LG es el Google Lens incluido en la cámara, es que ya si estás conectado vía red, Wi-Fi o 4G y quieres utilizar Google Lens, te identifica y te manda a una página web si quieres comprar lo que estás identificando, o te da una explicación sobre lo que es. Fantástico. ¿Y a nivel de batería tiene algún tipo de funcionalidad o eso todavía no está presente en este teléfono? Que yo sepa, la verdad, realmente no entré, pero sí tenemos obviamente en el chipset el PMIC, que es la unidad del el circuito integrado dedicado a carga y descarga de la batería. Creo que adicionalmente tenemos el Core Pilot, obviamente, que es nuestro sistema de gestión de núcleos, que solo activamos el número de núcleos necesario para realizar una tarea, regula la velocidad y de esa manera podemos ahorrar hasta 50% de consumo de batería. Entonces, todo eso sí viene incluido. Fantástico, fantástico. Y otra de las cosas que la gente pregunta, porque cuando llegan a comprar, generalmente se van es por la promoción, pero no entienden qué están comprando, y es, ¿cuándo yo necesito 4 núcleos, 8 núcleos y demás en un celular? Muy bien, entonces, sí, eso es hay varios mitos, ¿no? Que en la industria, más rápido el procesador, mejor mi teléfono, o más núcleos, mejor mi teléfono. Entonces, en realidad, es solo un mito. Puede haber teléfonos de 4 núcleos más eficientes que 8 núcleos. Puede haber teléfonos con procesadores de más baja velocidad mejores que otros con alta velocidad. Esto es un balance entre desempeño y consumo de batería. Entonces, todo es importante. El número de núcleos obviamente nos va a dejar realizar tareas, más tareas en paralelo. La velocidad, y aquí doy un ejemplo que siempre doy en mis capacitaciones, es, el reloj que tengo en el carro dice que puede llegar a 220 kilómetros por hora, pero en realidad, ¿quién conduce a 220 kilómetros por hora? Muy poca gente o por muy poco tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque hay leyes, hay trancón, hay huecos, hay peatones, lluvia. Lo mismo acá. Si ustedes leen bien las especificaciones de los teléfonos, dice hasta 2 GHz. No significa que esté todo el tiempo en GHz. Esto al final es correr un maratón. El Q60 de LG básicamente nos va a mantener un nivel de consumo de batería y una temperatura a lo largo de todo el día, en lugar de tener un desempeño muy alto, después se calienta y baja la velocidad. Eso es lo que ocurre normalmente. Entonces, número de núcleos importante, velocidad, pero acá también es el Core Pilot, que es el que maneja la orquesta y nos mantiene un desempeño continuo sin que se nos caliente el teléfono. Perfecto, muchas gracias, Amican. A ti y a ustedes, y nos vemos la próxima.